de tenis, el revés a una mano, puede enseñar. Uno que balance. ¿Tenéis algún problema antes de? La empuñadura que vamos a utilizar es la este de revés, que se coge la mano dominante, soy diestro, sí, sí. Y subimos y cogemos. Voy a hacerlo vosotros. Vamos a hacer el primer ejercicio de utilización. Vale, si se para allá, donde está la bola aquí. En posición de giro, ponerse ahí que si no lo mueve. En posición de giro, pierna flexionada, la empuñadura, tambor apuntando a la pelota y déjame caer aquí la bola. Intentamos darle a la pelota, ¿vale? ¿Vale? Ahora vosotros. Siendo más presionada, está por apuntando a. ¿Vale? Pues bueno, espérate que se han caído. Ahora tú, Caldo. Siendo más presionada, está por apuntando bien. Un poquito más para atrás. Para atrás, para atrás. Ahí. Repito, que ya está muy cerca. Ahora vamos a hacer un ejercicio previo en el que tu unidad de giro, uno de vosotros me lanzará una pelota y yo, sin terminar el golpe, la tengo que devolver, ¿vale? Es una demostración con la empuñadura tal que hemos dicho, tu unidad de giro, pierna flexionada, la pone apuntando. Paramos y se la devolvemos a, al que nos lance la bola. Repetimos. Y mandamos. ¿Vale? Ahora hacedlo vosotros. Vale, Carlos, bien. La bola apuntando para mí. Tienes un poquito más presionada. ¿Vale? Propio desde la misma posición pero terminando el golpe, me lanzan unas pelotas desde la misma posición de giro, pero vamos a terminar el golpe, o sea, exagerándolo así, acompañándolo, ¿vale? Me lanzan la empuñadura tal y transmitiendo el peso del cuerpo con los pies, otra y terminamos, ¿vale? Ahora hacéis vosotros. ¿Vale? Buena. Ahora tú, Carlos. Ahora tapón. Podría más presionado.
disculpad que estamos escasos de material. El último ejercicio propio, para el que terminaremos la sesión. Posición de preparado, activo, y ello, golpe de terminación. ¿Vale? Uno que me lanza una pelota. La puñadura acá. Y terminamos. Otra. Y acompañamos y terminamos. Ahora hacedlo vosotros. Intenta acompañar y mover los pies antes de golpear. Está mejor. Vale. Pues nada, aquí termina la sesión. ¿Tenéis algún tipo de duda de cómo se realiza el movimiento, el golpe, cualquier cosa? ¿Una fase, no? Vale, pues encantado, Carlos. Gracias.